all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Sin ninguna duda, hoy para todos los que aman el deporte motor es un día de jolgorio. Para nosotros, los dirigentes del Automóvil Milla y Club Sunchales, se trata de cumplir con dos obligaciones. Una vamos a partir de la real. Querido Gonzalo, creo que el Automóvil Milla y Club Sunchales, con toda la gente que ha colaborado en este proyecto 11, cumple con grandes expectativas lo que debió reponer ante el municipio, que es el dueño del automóvil. La otra, y que supera lo real, es lo moral, y está aquí. Hoy está demostrado la moralidad que se necesitaba para recuperar este vehículo. Todo el pueblo viene aquí a ver una añoranza. Hay muchas personas de los 70 años, como hablaba Danilo, y que seguramente o fueron a la carrera del 8 de septiembre de 1963 o vinieron aquí a la avenida Irigoyen a los festejos. Ese deber moral está claramente entendido y es lo que buscábamos para cumplir, para sobreponernos a un evento malicioso que tuvimos en el infortunio del incendio. Si realmente hemos trabajado de esta forma para poder contemplar los requerimientos, las necesidades, los deseos de muchísima gente, es lo que en pocos minutos van a ver aquí y que se va a estar exhibiendo. Debo, ya para terminar, debería agradecer a muchísima gente. Hay muchas personas del Automóvil Milla y Club Sunchales que hicieron llegar sus inquietudes, muy bien receptado por los hermanos Polino en su taller y haber creado el Proyecto 11, que hicieron que el auto vuelva a lucir como cuando fue en su origen. Realmente, el otro agradecimiento es para todos ustedes, porque han entendido que nosotros trabajamos para cumplir con esa obligación moral. Al día de hoy, donde vemos el fruto de ese esfuerzo, donde participaron decenas y decenas de personas, algunos como Juan Carlos Boneto, como un verdadero artesano, y muchos otros aportando sus capacidades, sus saberes, su apoyo, proveyendo distintos repuestos, materiales y demás. Y como decía, instituciones, las municipalidades y muchos ciudadanos de Sunchales sumándose a eso. Justamente en este presente estamos tratando de terminar de desentrañar nuestra identidad, nuestros atributos a través de un proceso participativo de la marca Ciudad. Y aquí no sabe cuáles son los atributos que en comunidad detectamos tenemos. Todos los que afloraron en estos
distintos hitos enredor de justamente esa hazaña de Chente, ¿no? La cooperación, la innovación, la pasión, la familia siempre junto y las oportunidades. Esos son los atributos, los valores nuestros de los y las sunchalenses. Así que gracias, muchísimas gracias a todos quienes son parte de este nuevo logro, de tantos otros que obtenemos periódicamente nosotros los sunchalenses. Gracias entonces por recuperar, por restaurar nuestros valores, nuestra historia, que son el cimiento de un futuro próspero. Fue como siempre con este auto y como siempre con Proyecto 11, fueron sensaciones encontradas, ¿no? Partiendo de la base que el auto estaba prendido fuego y a su vez llovía. El agua intentaba apagarlo y el fuego lo intentaba consumir. Así me encontré y llegué casualmente en un momento en que estaba el auto solo. No había ni un guardia, no había nadie en ese instante. Y llegué, me bajo de la camioneta, lo veo y a los poquitos segundos aparece Osiris Trocero, quien de alguna manera fue mi cómplice en esta operación de secuestro que hicimos. Y lo digo de manera simpática, pero yo creo que no había otra oportunidad. El auto iba a caer de, sí o sí, en manos de estos leones, ¿no? Era partiendo de la base de que, por ejemplo, Diego Boneto, que es uno de los principales mecánicos, el nombre de su hijo es Vicente. Y Vicente por Vicente Cipolatti, digamos. Fíjense cómo había toda una cosa escondida que estaba esperando despertar justo, bueno, con estas llamas, ¿no? Desde el momento en que trasladamos el auto hecho cenizas, ¿no? Totalmente devastado hasta nuestra fábrica en el parque industrial, en ese momento yo estaba como medio solo. Tenía a Beppe, mi hermano, que había tenido un accidente, en ese momento estaba internado, no había hablado más con nadie, pero yo en ningún momento sentí ni un poquito de miedo. Naturalmente que esto yo no lo podría haber hecho solo, ni de casualidad, pero yo sabía que las cosas se iban a acomodar. Rápidamente Beppe volvió, rápidamente, yo creo que los bonetos llegaron al parque industrial antes que yo, no sé cómo hicieron saber, pero estaban ahí antes que yo, y de a poquito se fueron sumando un sinnúmero de proveedores. Tuvimos que seleccionar, todo el mundo quería colaborar, todo el mundo quería trabajar, quería ayudar, obviamente todos de honorem, ¿no? Nadie cobró un centavo de todos ellos, y tuvimos que elegir a los mejores. Y cuando digo los mejores, no solo por calidad tecnológica o por habilidad con las manos, sino personas que tenían que ver con la historia del automovilismo, con la historia del automovilismo de antes. Así fue que se formó un grupo maravilloso, entre pibes jóvenes con mucha voluntad, entre artesanos como Juan Carlos, y entre proveedores de elementos de distintas partes del país, que la mayoría de ellos están hoy acá con nosotros. Y así surgió Proyecto 11, ¿no? Todos leones.